Hola, guamigas. Aquí cada día charlamos y tejemos. Y hoy empezamos proyecto nuevo. Estoy súper emocionada. Vamos a hacer un perrito. Un perrito cualquiera. No va a ser mi bicha. No, va a ser un perrito random. Sí, y además lo habéis elegido vosotras con vuestros votos en la cartita de los lunes, con vuestros hasta WhatsApps, mensajes de correo electrónico, con todo para elegir vosotras mismas el perrito que tejíamos. Pues total, allí está el perrito, ahora os lo voy a enseñar. Pero antes, si llegas aquí, chas, de los mundos de internet, que sepas que soy Esther. Hola, ¿qué tal? Y chimpuntadí. Tejo un rato. En directo. ¡Directo! O sea, sin cortes, sin pausas, sin, en directo. Entonces, para que se haga más ameno, más divertido, más todo, pues charlo de mi vida. Faltaría más, of course, que ya es que sí. Y ya está. Ahora vamos un ratillo a tejer. Y ya está. Ya irás viendo la dinámica del rollo este de la Esther que se lleva. ¡Tejemos juntas! ¡Sí, claro! ¡Juntas! ¡Vamos a tejer! ¡Pues es este! Va a ser este el perrito que tejamos juntas. A ver, le vamos a hacer unas pequeñas modificaciones, muy pequeñas, ¿eh? La que tengo clara es que no quiero que saque la lengua. Yo creo que no lo necesito. Oye, si vosotros queréis que saque la lengua, pues adelante. Pero para mí, pues yo no lo veo. Bueno, si a vosotros... Yo no lo veo, ya me decís si... ¡Ay, pues yo sí, pues yo no! Pues yo no lo veo. Igual luego decimos, ¡ay, sí, lo necesita! Pero igual en lugar de una lengüita, le ponemos una boca para que le quede bien abierta. Pero es que saque la... ¡No lo veo! ¿Vale? Y bueno, alguna cosita más vamos a ir modificando para no decir, oye, que es mal. Y total, lo que vamos a hacer va a ser traducir. ¡Ay, calla! Es que primero había impreso a tamaño natural y digo, uy, esto no vamos a ver tres en un burro. Y lo he puesto un 300%. Bueno, es igual, esto va afuera. Total, que lo tengo en turco. Y aquí la traducción. Que bueno, que son traducciones bastante... riquitrounskis de estas, ¿eh? Ir con cuidado porque... dice... A ver, dice... Si haces esto, estilo australiano. Recuerde doblarlos antes de usar para... Ah, pues entonces se entiende. Dice, voy a intentar coser olivas hacia abajo para obtener la forma correcta. Oye, ya iremos viendo al respecto de las olivas. ¿Qué deben ser las olivas? Bueno, pues esto es lo que vamos a tejer. Que tengo aquí mi libretita para tomar apuntes y para escribirlo bien. Pero antes, mira qué caja más maja. Luego os la voy a enseñar bien, pero es que os voy a necesitar. Yo os necesito, a ver, reinas mías, es una caja, fijaros, veis, es una, es que no se ve nada, es una caja, vale, una caja normal y corriente, vale, estoy en la tiendita haciendo una prueba y de los dos últimos envíos que he hecho, os he enviado la caja, os he enviado el pedido en lugar de envuelto en plastiquito, como siempre, pues os lo he enviado envuelto en plastiquito, en mi plastiquito que no fue de faltar, ese rosa con no sé qué, pero dentro con una caja, porque quiero ver cómo llega sobre todo de la, ay, perdonad, sobre todo de las esquinas, a ver cómo queda de bonito. Si queda bonito toda esta semana, igual la semana que viene, los pedidos que reciba los voy a enviar con esta cajita, ¿vale? Y veis, la idea, a no todos le voy a poner esto, los pedidos, la idea es que sea un poquito como un regalo, ¿vale? Que no te llegue la bolsa chus, sino que te llegue en una cajita y que tú abras la cajita, ay, que ya que no se ve, y ¿veis? Aquí tiene mi esto, que no lo he cerrado del todo, porque si lo cerraba del todo luego no lo podía abrir para que lo vieseis bien, un poquito de papel de seda y... ¡Chan! He puesto así, como sería como un kit con lo básico. Bueno, lo básico es el carne, el blanco y el negro. Y luego le he puesto dos colores aleatorios, que en este caso pues es elegido el fresa y el pistache. Pero es que es molón recibir un regalo así. Yo creo que puede ser muy bonito, ¿no? Que os puede gustar mucho un regalito así. Bueno, ya me decís
Sí, os puede gustar. Bueno, y que esta semana lo vais a recibir todas así. Creo, a ver qué me ha, he enviado ya dos. Ay, a ver, le he enviado a Ana María sin el este, a ver si se mueve mucho. Y a Patricia le he enviado con el este, con el papel de seda. A ver, ya me decís. Ala, ya está. Y les he pedido que me envíen fotos. Ya os las haré llegar. Sí, eso. Y ahora ya sí, nos ponemos con lo nuestro. Esther, venga, va, perrito, hombre, pesa. Yo os lo tengo que contar. Oye, no vaya a ser que la caja os interese para alguna cosita. Porque luego he pensado, igual esta caja, igual es un poquito pequeña. Ay, un poquito pequeña, un poquito grande para los amigurumis, ¿vale? Más que grande de grande, pues es que es grande, ¿eh? Chis, 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 chis. Más que grande de grande, ancha para un amigurumi. Luego le vamos a poner un amigurumi a esta caja, pero esto ya va a ser luego, que ahora nos tenemos que concentrar en los... Uy, Esther, nos tenemos que concentrar en lo que nos tenemos que concentrar, que va a ser empezar... En nuestro, con el cuerpo, no, hombre, no, vamos a empezar por la cabeza, por Dios, ya se me han desordenado las hojas, se empieza por la cabeza. Gobelins clip, partes del cuerpo, mira si está todo al revés, está todo al revés, así, y va así, que yo, ¿ves? Aquí está la estrellita, venga, partes del cuerpo, cabeza. Vale, empezamos por la cabeza. Todavía no hemos empezado. ¿Qué pasa? No dicen qué color. Pero es igual. 6, 12, 18, 24, 30. ¡Ay! Otra vez 30. Vale, hasta 30 va a ser un trastecillo mágico de estos. Un tapete. A ver, el perro turco. El perro turco, reinas. 1, anillo mágico de 6 puntos. 2, todo aumentos. 3, lo escribo todo, de total. 18, hay un punto, un aumento. 18, 4, 2 puntos, un aumento. 24. Y 5, 3 puntos, un aumento, 30. Y luego nos dice que las 6, las 6, las 7, la 8 y la 9 de punto por punto. ¡Hala! Ya podéis ir tejiendo, que yo también me pongo. ¿En qué color? Es la pregunta del millón. Oye, pues yo entiendo. A ver si va creciendo. A ver, es que no sé. Sí, es que claro, no sé si empieza por aquí o empieza por allá. Me da a mí que empieza por el morrete, pero no os puedo asegurar nada. 30, porque luego va bajando. 30, 24, 18. A ver si va a empezar. No puede ser. Luego baja. 24, 18. A ver si empieza por lo marrón. Es que... 12 y 6. Madre del amor hermoso, pero ¿dónde está el morro aquí? Bueno, va, vamos a empezar. Yo creo que empieza por aquí, ¿vale? Pero no tiene sentido. Lo estáis viendo vosotras. Llegar hasta aquí. Luego tienes que hacer más ampliaciones. Que tienes que hacer más ampliaciones. Que si no, la cabeza no te va a quedar bonita. Venga, ya me estoy enfadando. Vamos a hacer el perro como nos salga del asunto. Lo sabéis vosotras, lo sé yo. Y chimpuntarari, que te vi. Y además estoy con el final del blanco que usé para la botellita Papá Noel y tengo aquí unos nudos, madre del amor hermoso. Bueno, reinas mías, yo os voy a preguntar cómo estáis y no os voy a decir cómo estoy. Yo estoy aquí con vosotras, ¿cómo se dice esto? Mi madre decía, haciendo de tripas corazón. Es que sí, no, yo no sé si si este dicho lo decís vosotras o solo se lo inventó mi madre de tripas corazón, ya me explicarás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no lo entiendo. No, no, quiero decir que no entiendo el dicho este, pero ya me lo explicaréis. Pero esto es uno, así estamos. Ah, ya tengo la vuelta número uno hecha, vamos a por la vuelta número dos. No sé si estoy haciéndolo al revés.
que esto debería empezarse por atrás. Yo no lo veo, no lo veo. Tacatán. Vamos a hacer, ya os digo yo, desde ahora hasta el final, lo que nos pase por el asunto, siempre, siempre en este canal. Luego igual me doy cuenta que esto es la coronilla, la nuca, y digo, pues nosotros lo hacemos así. Esto para muestra un botón, reinas mías, deberíais ver a Olaf. Lo que me reí cuando me di cuenta que la cabeza de Olaf la había puesto al revés. Pero es que Olaf queda más mono que el original. Os lo pro Me quedó una monada, un amor y un todo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Ay, qué bien lo has hecho, Esther! Ahora, claro, busca aquí un. Aquí, aquí, aquí. Quietas. Un marcador. He perdido un marcador, reinas mías. He tenido que ir a la cajita de marcadores y usar uno de nuevo. He perdido un marcador. Esto para mí es. Oh. Bueno, que ya tienen sus añitos. Igual tienen un par de años la cajita y los guardaba. ¡Ay! Se ha ido. Como oro en paño, de verdad. ¡Ay! Estos marcadores. Ahora me quedan más marcadores. Pero de color este. Ya me quedan más. Y yo necesito este color. Yo soy así y así seguiré. Se está viniendo peligrosamente el color blanco. Ah, no, mira, 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 qué bonito se. Oh, yo. Que no, que no. A ver, bueno, pues sigo. No sé por dónde. Pues esto. Yo preguntaros cómo estáis vosotras. Porque. Ayer hablé con mi hermana, con una de las dos, y le digo, bueno, ¿qué? ¿Cómo se presentan las navidades? Y me dice, cada uno en su casa. Y digo, venga, fiesta loca, es lo que te quería decir. Total, que me falta hablar con la otra hermana, con la que conocéis vosotras, pero yo espero que lo entienda. Somos tres y aquí manda la mayoría. Sí, ya cada año nos reunimos, pero este año, pues es un año especial. Este año, pues no, 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 no. No, no, no toca, no. Y sí, le voy a decir besitos y abracitos por teléfono, por videoconferencias. Si quieren, hacemos lo que les plazca, o bien por teléfono, o bien por videoconferencia. Con mis tatas lo hemos entendido y tiramos millas. El apartado de la familia del marido. Es que aquí hasta lo veo yo, que la suegra necesita un poco de caliú. Es que no sé cómo se dice caliú, calor de hogar. Calor de hogar, todo me sabe a ti. Pues para la palabra calor de hogar, en catalán tenemos una cosa que se llama caliú. Oye, igual también hay una cosa en castellano y no me la sé. Si yo busco, soy así. A ver, buscador, traductor. Venga. Traductor. Igual existe y yo no de esto. Calor de hogar. Venga, hombre, más lento. Esto es. Ay, aquí hay una marranada afuera. ¡Ay! ¡Ay! Catalán español, me viene de lujo. Caliu. Calor. Pero no es un calor normal. Es el calor que. Si hablamos de calor, es el calor que emite el fuego de chimenea, ¿vale? Y si hablamos de sentimientos y de estas cosas, es el calor de hogareño. Este es el caliú. ¡El caliwet! Bueno, pues ya está. Lo que os decía, que la suegra igual sí necesita un poquillo. Y ya le he dicho al marido que si vamos, yo no pienso quitar la mascarilla, por lo tanto, ni comer ni beber. No toca, no, no. Oye, solo faltaría. Que si tengo que ser yo el centro de atención, soy yo el centro de atención, lo soy siempre, no pasa nada, estoy acostumbrada. Es verdad, los niños se reirán, los cuñados también se va a reír mucho, pero mira, prefiero que se rían. Sí, vamos, que esto todavía está por verse, todavía está así, chiquirrín, chiquirrán. Total. Así esas cosas, así se las hemos contado, reinas. ¡Viva las navidades! Sí, pero telemáticas.
este año telemáticas. Y ya está. Ahora no sé si he hecho dos puntos y un aumento. Creo que he hecho dos puntos, ¿verdad? A ver, es que claro, me lío. Este es el anillo mágico. Este es todo aumentos. Un punto y un aumento. Dos. Pues ahora toca tres. Uno. Aquí un punto. Estas reinas. Es muy enano, ¿eh? Tres puntos y un aumento. Estamos haciéndolo. Blen. Estamos haciéndolo estupendo. Tú lo sabes, yo lo sé. Hombre, que sí, que sí. Y ya está, ¿qué más contaros? Decirme cositas de la cajita, ¿os mola? Tengo muchas ganas, claro. Me sale un mal por... ¿Por Amparo? Que no le he enviado la esta. Porque todavía no se había descongelado, Amparo. Todavía no se había descongelado. Es que es verdad que ya tenía las cajitas, pero todavía no descongelado. Yo le llamo... Uy, perdona, Resmi. Es la... Ya lo sabéis, muchas de vosotras, pero yo a esto de dejar las cosas allí en cuarentena, pues a mí me llega cualquier cosita y la dejo en cuarentena. Y mi cuarentena suele ser, si vienen cajas de cartón, pues 3 días. Y cuando me hizo el pedido Amparo todavía solo llevaba 2 días y no me fié. Yo soy un poco raruna, ya lo sabéis. Pero bueno, me queréis por las raruneces. O sea, para personas normales sois otros canales. Tú lo sabes, yo lo sé. Ay, sí, aquí para rarunecillas yo. Bueno, pues esto es uno, reinas. Ahora no sé qué más deciros. Esto es más raro. A mí ya me perdonaréis, pero esta cabeza no puede ser que de 30 baje a 24. Es que no tiene sentido. Es una bola. No podemos hacer una bola. Esta cabeza no es una bola. Esta cabeza es un pepino. Lo estáis... Un pepino, una pera. Lo estáis viendo como yo, que es una pera. Pues esto es una bola. Es como... No vamos bien, pepino. Bola, no. Vamos a inventárnosla. Lo sabéis. Igual como lo sé yo. Que cuando lleguemos a los puntos por puntos vamos a seguir aumentando. Es que es lo que toca. Ya os lo digo yo. Que toca. Me encanta hacer esto de decir, voy a traducir. A ver, de hecho, he querido traducir porque tengo la cabeza en otros sitios, pero oye, tampoco tengo la cabeza tan mal como para ver que este patrón y esta cabeza no casan. No casa, no es el mismo, is not the same, de ninguna de las maneras. Ahora vendrá cuando vosotros me decís, pues yo lo he hecho y me ha dado. Pues a mí no me va a dar, yo no lo veo, no me va a dar tal como yo, oh, alta que no, tal como yo creo que tiene que ser, que mi yo puede ser. Ya he terminado los 3 puntos y un aumento, estoy en 30 y ya estoy empezando los puntos por puntos. ¡Oh, qué trabajadora que soy! Pues sí, pues yo creo que vamos a inventar. Mi idea era inventar poco, pero no estoy yo muy por la labor. Igual como esto cuando lo estaba leyendo, dice, haz 4 patas iguales. ¿Cómo me estás contando que...? A ver, ¿en qué cabeza cabe que esta pata y esta pata son iguales? ¡Que no! ¡Que esta es más estrechita! Y esta es más gordota. No puede ser. 4 patas iguales. Y además esta es súper larga. Y esta si fuese igual de larga. Oye, nos llegaría hasta aquí. No, perdonad. Nos llegaría más lejos. No. Bueno. Iremos haciendo cambios. Pero es igual. Oye, me va a venir bien yo el quejarme, el soltarlo todo. Suéltalo. Vamos a cantar un poquito a... ¿cómo se llama esta señora? Elsa. Vamos a cantar a Elsa. Suéltalo. Suéltalo. Na, 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 na. ¡Anymore! ¡Uy! ¿Cómo es la canción? Con el niño nos la aprendimos, pero ahora ya no me acuerdo. ¡Ay! Claro, por eso sí que me acuerdo. Dice, voy a volar. Deixa anar. Claro.
Hoy unas can... ¡Ay, reinas! ¿Cómo estamos? Cantemos, cantemos, que ya sabéis el dicho. Quien canta, tarariquete vi. Sí. Necesitamos cantar mucho, mucho y un poquito más. ¡Uy, por cierto! ¿Habéis visto que llevaba hoy de estreno mi super mega broche? ¿Os gusta mucho? ¡Ay! Es el broche que hicimos en el vídeo de ayer. ¡Ayer! ¡Un vídeo pim, pam, pum, fuego! Sí. Este que dices, anda que no. ¡Ah! ¡Oh! Mira, ahora me ha venido a la cabeza una cosa cuando he dicho esto. Pim, pam, pum, fuego. Es que soy así, me vienen flashes. Bueno, termino de hablar del vídeo y luego os explico mis cosas que me vienen a la cabeza, rarunas, como siempre. Bueno, que el tutorial, sí me acuerdo, que ya sabéis cómo es. A ver, ¿en qué minuto estoy? Así me voy a acordar. En el 19 no me voy a acordar. Aquí, creo que estará aquí. Y os lo pongo. Y si no, hijas, iros a gumirumis. Punto, no, a youtube.com/gumirumis. Es decir, entráis a YouTube y me vais a mi canal. Y está allí el broche. ¡Uy! ¿Y si buscas en YouTube broche tejido a crochet? A ver qué pasa. ¡Ah! Que esto me interesa a mí. A ver si buscando broche. Venga, aquí. Entras en YouTube, le das al buscador y le dices, todo esto es lo que busco. Broche tejido. Si es que, mira, broche tejido a crochet. A ver, este no es el mío, este no es el madre del. Nos ha posicionado. Nos ha posicionado. ¡Ay, que no le puse! ¡Ay, este es el mío! Está muy abajo, ¿eh? Está muy abajo, pero claro, hace 18 horas que lo subí. Bueno, a ver, estoy la. A ver, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, estoy la 8. Not bad. Mira qué broche, pues esto es el que llevo y además con jersey gris. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué mona va esta chica siempre! Reinas, ¿habéis visto? ¡Oh! ¡Qué trabajadora! Pues este es el broche que llevo. Os lo enseño a hacer un pisipás. Si no puede ser que no os encante. Estoy emocionada con ese broche. Como la Lina Morgan y agradecida. Sí. Bueno, pues lo que os decía, cuando he dicho pim pam pum fuego, ya os sabéis que mi cerebro va uniendo puntos. ¿Sabéis? Como los juegos estos de une los puntos. Pues yo uno puntos, pero claro, van tan rápido estos puntos. Bueno, es igual. Uno puntos y de pa pim pam pum fuego me he acordado del. ¿Cómo es esto? Preparados, apunten, disparen, ¿vale? Y del preparados, apunten, disparen, me he acordado de un libro que es uno de estos libros de crecimiento personal y de productividad, de estas cosas que, raras que leo yo, que se llama Preparados, disparen, apunten. Este me gusta. Y me ha hecho mucha gracia el preparados, disparen, apunten. Sí, no, preparados ya, apunten. Ah, no me acuerdo. Preparados, listos, apunten. Luego es preparados, listos. Bueno, no lo sé, que lo dice torcido. Y es muy divertido. Simplemente dice, oye, esto tiene mucha amiga, ¿eh? Esto os lo contaré más en profundidad o en otro momento. Simplemente dice que aunque no estés totalmente preparado, tienes que lanzar tu negocio, tienes que lanzar tu propuesta, tienes que. Y luego ya la afinarás, ya apuntarás. Ah, sí, ya apuntarás. Después de disparar, ya apuntarás. Sí. Y básicamente esto viene entrelazado también con ¿dónde lo leí yo eso? ¿En hábitos atómicos? Sí, en hábitos atómicos. Hoy, el de hábitos atómicos moló, el libro este que me leí. En hábitos atómicos decía. Es que. Hicieron uno de estos estudios, ya sabéis que yo soy de estudios, que son de estos de alguna universidad de los Estados Unidos, que allí son muy dados a hacer estas cosas. Aquí se hacen estudios de estos y queda denunciado el profesor.
por no enseñar, yo qué sé. Bueno, total, un profesor de fotografía que seccionó la clase en dos trozos, ¿vale? Seccionó la clase en dos trozos y era un semestre, ¿vale? Y a la mitad de los alumnos les dijo, quiero que a final del semestre, dentro de 6 meses, me entregues una sola fotografía, pero que sea una fotografía perfecta. Tienes 6 meses para preparar tu fotografía perfecta. Esto a la mitad de la clase. Pues a la otra mitad de la clase les dijo, quiero una fotografía por semana. Simplemente, una mitad, quiero una sola fotografía en 6 meses y a la otra mitad les digo, pues son 52 semanas, pues 25 fotografías quiero 25 fotografías. A unos una fotografía perfecta y a los otros 25 fotografías. Resultado del experimento. A los 6 meses, los chiquets que se habían concentrado en hacer una sola fotografía presentaban cacafutis comparado con los chicos que cada semana hacían cosas, mejoraban cada semana. Uy, esto no ha estado bien de esta foto, lo voy a tocar. Esto no ha estado. ¡Ah! ¿Por qué? Porque hay un dicho súper conocido que dice: la experiencia hace al maestro. Y no puedes considerarte maestro si no si no te has confundido y has autorrectificado. Y por lo tanto, si quieres hacer las cosas perfectas a la primera, te va a salir un churro, vas a perder tiempo y no vas a adelantar, que es lo que les pasaba a los alumnos, que pobres. No, o sea, yo sí, a mí. Si me pones una clase de estas y me dices solo una foto en 6 meses, digo, ¿para qué voy a pagar en la universidad 6 meses si solo tengo que hacer una foto? Fatal. Yo lo denuncio, no quiero pagar. Si no me enseñas bien, yo no pago. ¿Me entendéis? Oh, of course que yes. Hombre, esto no se puede aguantar. Bueno, pues ya está dicho. Ya está dicho esto. ¿Habéis visto? Yo siempre con mis historias. ¿Estáis vosotras de acuerdo, no? Que, hombre, si os toca el segmento de cada semana entregar una foto, dices, bueno, puedo empezar de muy abajo. Sí, pero empezar de muy abajo, por muy abajo que empieces y hagas fotos hasta desenfocadas, sin querer y estas cosas, a la foto que haces 25 y que el profesor te ha dicho, tócame esto, arréglame esto, arréglame esto, esta foto te la rompo, es un desastre, vuelve a empezar. Bueno, pero tienes 25 inputs del profesor, de ti mismo, que oh, es que reinas, es que esto es muy guay. Y esto lo estáis viendo como yo, que esto no puede ser, no puede ser, esto es una bola. Aquí dice partes del cuerpo, cabeza, 6, 12, 18, 24, 30. Y cuando de esto del 30 ya nos piden diciembres. ¿Os fijáis? No puede ser que nos pidan. Diciembre son disminuciones, ¿vale? Es imposible que nos pidan que bajemos, que tenemos que hacer un cabezón grande. Que no te fijas. Que eso es un mega cabezón. ¡Ay, que me ahogo! Mega cabezón en forma de pepino. Esto me han estafado. Yo no quería pensar y ahora me van a hacer pensar. Pues vamos a hacer el morro como os salga a nosotros del asuntillo. Y lo sabéis, un morro bien larguito y luego le vamos a hacer las ampliaciones. ¡Hombre, que no! ¡Por favor! No quería pensar y ahora me han hecho pensar. Por favor. Me han engañado como una engatusada que me han hecho un fatal, un fatal. A ver, ¿cuántas vueltas llevas este? Pues no sabes ni la vuelta que estás. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. ¡Uy! Ya está un jamón. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Aquí le falta más morro. Le falta como mínimo 3 vueltas de morro. A ver, un dedito. Sí. Of course, y es que sí. Mirarlo. Es que, por favor, fijaros. Aquí más o menos está el anillo mágico. Pues mira, igual esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12. Es que es de cajón. A tomar, ¿entendéis?
¡Hombre, ya! Tocan más vueltas de punto por punto. Yo creo que van a ser la 10, la 11 y la 12. Pero no las hago, no las hago. Las haremos mañana. O las, si queréis, las hacemos de deberes, pero yo igual no os hago los deberes. Es verdad. Tal como estoy ahora, pues no me quiero autoexigir. Soy una mala profe. Es más, soy una buena profe. Pues soy muy buena de profe. Pero no voy a hacer. No voy a hacer los deberes como alumna mía de mí. No soy buena en este momento. No te voy a hacer los deberes. No tengo, uy, uy, uy. No tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo cuerpo para nada. Pero lo estáis viendo como yo que esto no está bien. No está bien. Not good is bad. Esto sí. Bueno, pues reinas, vamos a hacer lo que nos salga a nosotras, porque ¿cómo puede? Es que. Mirar, algunos días cuando me pasan estas cosas pienso, mira, ¿y por qué no haces exactamente lo que dicen en el patrón y que salga el sol por Antequera? Pero luego piensas, no, por Dios, no, por Dios, es que esto es un engañabobos y esto tengo yo en mi página web, tenéis el enlace a esto, a este desastre en mi web, ir a la web que se llama gumirumis.com y allí está el patrón en turco, pero claro, no lo había tejido y luego pasa lo que pasa, que te encuentras desastres, un disparate, estáis viéndolo como yo, ¿verdad? Bueno, decirme que las académicas ya está seguro que lo han visto. Pero el resto, oye, el resto apuntaos a la academia y así también lo veis. Yo os lo enseño todo. Bueno, pues reinas, mañana será otro día de tejido, pero ahora nos vamos. Me voy con la caja que os la quiero enseñar. Y también me voy a coger un amigurumi a ver si le cabe. Bueno, pues esto. Nos vamos a contestar comentarios. Primero, dejarme que os explique un poquito más de la caja, que la veáis y todo esto. A ver si os mola o me decís, oye, pues es un poco cutre. El marido, que ya sabéis que es de la exigencia personificada, me ha dicho, ¿estás seguro que esto es bonito para regalar? Digo, oye, pues mucho más bonito que no un plástico. Yo creo que es bonito. Pero bueno, esto ya sabéis que el marido y yo tenemos opiniones distintas. El marido es del rollo de una sola foto y que quede perfecta y yo soy de, venga, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a. Yo soy así. Yo sí seguiré. Me vengo a contestar comentarios. Venga, vámonos. Ay, tengo tantas cosas que mirar. Sale Martina así. Bueno, creo que Martina. Ahora os cuento, esperad un momento. Sí, ¿veis lo grande que es la cajita? Me voy a tirar un poquillo más para atrás. ¿Veis lo grande que es la cajita? Lo mona que podría llegar a ser. Oye, y que te regalen una cajita así, monísima, y tú luego la abres. Claro que también puede llevar una cinta o alguna cosita. Siempre le puedo poner un poquito más de cosas. Luego tú la abres y dices, uy, esto ya me imagino lo que puede ser. Pero a ver qué es. Y entonces, clasca, que te se abre aquí una ristra de sinfonías. Reinas, me diríais que esto no os haría ilusión recibirlo como regalo y no es lo mismo que las. Ay, perdonad. Lo que os decía, y no es lo mismo. Y ahora esto lo voy a quitar. Voy a sacar un momento y le voy a poner a Martina. Esto lo voy a poner, la voy a liar, voy a quitar. Uno por uno los ovillos, pues si no la puedes liar, Pardusky. Sacas esto también. ¡Ay! Se me ha arrugado, se me ha roto. Bueno, es igual. Y veis, como cajita de muñecas, yo la veo demasiado grande. De Martinas hacia adelante. Porque, veis, le queda muy, muy. Oye, queda muy bonita, ¿eh? Queda muy bonita, pero me da miedito que volque un poquito. Oye, pero no está mal como cajita para Martina. Pero de Martinas en adelante, ¿eh? Así, Martina, baja la cabeza, que si no. ¿Eh? De Martinas en adelante. Martina. Hola. Perdonar otra vez. Martina es una muñeca de la academia. ¿Veis? Bueno, pues esta es la caja. Ya está dicho todo. Y ahora me vengo a contestar comentarios. Aquí. No sé cómo se abre esto, que la has liado.
Ah, aquí me sujeta todo. Este no es. ¿Dónde está el de? Ah, sí, es este. Gafas, no, yo, no, no. ¿Tres y un burro? No. Pues lo que os digo. Pues ha cortado, reina. Se ha cortado. Y entre tanto he aprovechado para ir a buscar el vídeo que... Ay, el vídeo, el comentario. ¡No os veo! ¡Hombre! Ir a buscar el comentario que tocaba. Porque sí. Es que no sale nada de aquí ya. Esto ya es de. Ahora ya. ¿Cómo vamos a hacer que salga algo de aquí? ¡Ay! Todavía han salido dos churretes. ¡Dos churretes! ¡Ay! Venga, esto ya. ¿Cuánto tiempo llevo diciendo que esto ya no funciona? Bueno, a lo que iba. Uy, ahora no veo tres un burro. Teresa Gómez dice, muy bonito. Y sí, te queremos mucho. Muchos besos y abrazos a ti y a todas las aguamigas. El todas lo he puesto yo. Porque como lo veo así, porque ha dicho ya las aguamigas. Muchas gracias, Teresa. Luego está Rosy que dice, ¿estará para Navidad? Porque como no tienes ganas. Sí, lo terminé. Está hablando del botellero, del cubrebotellas navideño. Lo terminé, lo tengo allí, más bonito. Ay, pues ya está hecho. Te pongo un corazoncito. Luego, claro, ponte las gafas estas, pues, si no, no sigues viendo. Rafaela Lima dice, ¿cuál o número de gula, por favor? Uy, este es el 2, dejarme que se le escriba. Con números nos vamos a entender en portugués y en aquí, ¿verdad? 225. Y ya está. Yo tejo con el 225. Pero porque yo tejo como me da la gana, con el número que me da la gana. Vosotras lo sabéis y yo lo sé. Cada escu es cada escuala. Uy, qué bien me explico. Luego tenemos a Ali. ¿Qué te llamo? Te llamo Leni, ¿verdad? Tenemos a Leni que nos dice saludos desde Chihuahua. Un beso de Leni Shakira. Shakira Leni. ¿Qué más nos dices? Leni, hola. Y luego tenemos a María Amalia que se marca. Uy, solo medio fuet, María Amalia. Estás poco charladora hoy. Dice María Amalia. Hola, mi reina. Pues sí, está bien. Así lo del sorteo de una vez. ¡Ay, el sorteo! Se me había pasado. Hoy, hoy, ya podéis correr, reina, a ver qué día estamos hoy, a 8, todavía no he pensado más, no he pensado más del sorteo. Vamos a hacer un sorteo, no se me ha quitado de la cabeza, vamos a hacerlo, pero no lo he pensado. Ya sabemos los premios, ya sabemos el día más o menos, ¿quién me dijo? Mariluz me dijo, no lo hagas el 25, no estaremos, estaremos todos celebrando, tenéis toda la razón, o estáis todos de resaca, que no de resaca de este, sino de resaca del chiquichín, que cansa, que, o sea, que forza el estómago para que coma de más, luego necesita reposo, reposo. Si no hace mal oraje, mal tiempo... nosotros solemos salir a andar un ratillo, pero si hace mal tiempo no vamos, solo si no hace mal tiempo. Pues hoy tienes razón. Dice, buena indicación, es que tengo un marido más majo que las pelas. María Amalia Jiménez dice, por si acaso participo, así me gusta. Así me gusta, dice. Ya nos vas diciendo, tranquila. Y en cuanto a tu suegra, pues es muy, muy pronto la pobre. Mucho ánimo para ella. Muchísimas gracias, reina. El marido que quiere que se ponga buena cuanto antes, como todo el mundo. Lorena Pérez dice, hola, me ha encantado verte en los tutoriales. ¡Eres maravillosa! ¡Ay, gracias, Lorena! Dice, me gusta siempre tu entusiasmo. Muchas felicidades por ser y estar. Disculpa, ¿me podrías decir si puedes enviarme un par de libretas a la Ciudad de México? ¿Cómo le hago? Pues, de momento solo distribuyo las libreticas. Es que a ver. De momento solo las distribuyo por aquí, porque ya ahora os digo el es que, a ver, si solo compré, me parece que compré solo 200, ¿me entiendes? Si hubiese comprado 1 millón, pues digo, mira, medio millón para España, medio millón para Sudamérica, las pongo en un fulfillment, en un distribuidor, y venga a lo grande, ¿me entendéis? Pero claro, ¿cómo voy a ir yo a un distribuidor de Sudamérica a decirle, a ver, te voy a enviar
¿Qué te voy a enviar? ¿50? Te voy a enviar 50 libretitas. ¿Cuánto me cobras por guardármelas y por gestionar los envíos? Y me va a decir, esta libreta te va a salir $2000 la libreta. ¿Me estáis entendiendo? No hay fulfillment que lo valga, que me haga estas cosas. Claro, no lo puedo hacer, estos son pichirrineces, son cositas muy pichirrinas que ya me gustaría, ¿eh? Oye, ¿quién no sueña? Pues yo sueño y me gustaría que mi tiendita fuese internacional y que tuviese, ya os digo, una distribuidora en Sudamérica, una distribuidora en América del Norte, una distribuidora en yo que sé dónde estáis todas vosotras, en el centro de Europa, y venga, fiesta loca, pero de momento es lo que hay, pero ya llegará, bueno, pasito a pasito. María Amalia, aquí está. Dice, ¿puedes hacer un vídeo extra en 40 y más para el sorteo y ahí apuntarnos como tú nos digas? Anda. Luego Mariluz dice, sí, pero que no haga el vídeo. Es esto lo que dijo Mariluz, que no haga el directo el día 24 a las 20, porque no lo va a ver ni el tato. Es que está razón, Mariluz. Yo esto ya lo había leído. Yo es que muchas veces ya los leo los comentarios. Pero claro. Como no lo veo, los veo así atrás cantó y luego no los contesto, y además la costumbre es contestarlos con vosotros. Bueno, lo que os decía, que tienes toda la razón, podría hacer un directo para decir zasca trasca. ¿Podríamos hacer el directo el día 23? ¿En qué cae el 23? Sí, ahora el 23 caerá en ni te fijes un momento. Por ejemplo, el sábado, domingo, el 20, 22, el miércoles. El miércoles a las 8 hacemos el directo y os. Pero no sé si hacerlo desde el canal, desde el que. Oh, reinas, el 23. El 23 me viene de lujo, todavía no son fiestas, pero ya empiezas el 24 con una alegría. Pues me ha tocado. ¿Me entiendes? Uy, me gusta. El 23. No estoy. Aquí. El 23, apuntároslo vosotras y recordármelo. Porque yo no me acuerdo de estas cosas. Leni se ríe y luego nos dice saludos desde Chihuahua. Un beso de Leni. Luego Shakira Leni. Así. Luego Sofía Kimbaya dice: buenas tardes, muy lindo todo lo que haces, pero no veo cómo haces las piernas del reno. Le voy a poner un corazoncito y le voy a poner un enlace. Reina, si esto va así, ahora toca enlace, pues agumirumis.com. Dentro de amigurumis, dentro de agumirumis.com, ya sabéis que están todos los billetes ordenados. Soy tan magnífica, me quiero tanto. Ahora los he perdido. Ah, no, los he encontrado otra vez. Accede a la lista completa de vídeos tutoriales. Es que. Qué bien lo hago todo. ¿Dónde está el reno? Reno, aquí. Pues pillo el reno, ahí el. Copio la esta y le pego la. Esta. Pegar. Y así. Uy, 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 ¿qué le he pegado? Tejemos juntas de Google Bingne, ¿qué dice ahora? Ya lo he hecho mal. Un momento, que lo he hecho mal. ¿Lo puedo borrar? Le he puesto el anuncio. Le he copiado el anuncio, ¿os podéis creer? Esperad un momento, que la tengo que editar. A ver si estoy eliminándola a ella, ¿no? Editar. Oy, 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 corre, borra. Le he puesto el anuncio. Yo, que es porque sale Google, no sé qué. Esperaros, que voy aquí. Conect. Sale el anuncio. El anuncio me interesa. Que además no puedo apretar yo en mis anuncios. Que, pero vosotras sí podéis apretar en mis anuncios. Mira, sí. Sí. Solo que veáis las paginillas. Podéis apretar en mis anuncios o no. Así, ahora sí. Venga.
copiar y pegar. Sí, y así a vosotros no os cuesta nada. Cuando visitáis mis páginas, pegáis, le dais un pinchadito a mis anuncios, a vosotros no os cuesta nada, igual os interesa alguna cosita, y a mí, oye, me dan el duro no, el céntimo, venga. Miren, Uría dice, buenas tardes, yo también me animaré a participar. Así me gusta. Igual te toca, miren. Ah. Lourdes Valladolid dice, hola, guapísima Estercita. Saludos cordiales, besitos, bendiciones, cuídate. Hoy para mi día, hoy para mí, día de trabajo. Te veré en un rato. ¡Ah, Lourdes! Miren, dice más cosas. Dice, es la primera vez que participo, pero estoy muy contenta con lo que estoy aprendiendo en tu academia. Me apetecía decírtelo. ¡Ay, miren! No te abrazo porque luego nos coge el coronavirus. Pero tú me entiendes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, me gusta mucho que te guste mucho la academia. Oye, reinas, que mi esfuerzo me lleva y yo creo que se aprende a pasitos. Pero los pasitos son firmes y además constantes. Y entonces, pasa lo que pasa, que mis chiquetas ya están haciendo sus propios ninos, sus propios muñequitos. ¡Ay! Os voy a enseñar uno, luego se me va a enfadar. Bueno, espero que no se me enfade, pero os voy a enseñar dónde está. Que el otro día hizo un muñequito una de mis alumnas. Ábrete, ábrete. Es que el internet rural lo tiene. Estoy muy contenta que es un muñequito de su propia creación. Uy, esta no es. Las chiquetas de la academia, y nos lo enseñó en el grupo y me hizo una ilusión. No os lo podéis creer. Bueno, sí que os lo podéis creer, pero a ver, búscalo. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Este no es, este no es. Qué bonito. Este es. No, no te sepa mal, Marica. ¿Verdad que no te sabe mal? Yo lo encuentro un amor y lo hizo ella sola, un monstruito. Es que es tan bonito como monstruito, me encanta. Venga, es un Pokémon además. Me parece que dijo que es un Pokémon, ¿verdad? Para mí ha sido un reto y feliz por lograrlo. Es un regalo de Navidad para un niño fan de Pokémon. Sí, es un Pokémon. ¡Mirad qué bonito! ¡Y se lo ha inventado ella! ¡Ah, qué emoción! Estoy muy emocionada. Muchísimas gracias. Ya está, no lo pongo mucho. Y si, no, y si te molesta que lo ponga, puedo cortar los vídeos. Aunque ya estén subidos en YouTube, puedo cortarlo, ¿eh, Mari Carmen? Si te molesta de verdad esto. ¡Oye, pues Miriam! ¡Ay, Miriam! ¡Perdona, miren! ¡Muchas gracias! Apuntaos a la academia. 17 euros al mes. Y aprendéis así. Mucho, mucho. Venga, Mariluz. Dice, en mi trabajo se celebran los años redondos 30, 40 de forma especial. Y como no quería decir, ay, que como no quería que me hicieran nada, me pasé 2 o 3 años antes diciendo que tenía uno menos. ¡Ah! ¡Qué buena es esta moza! Pues yo tengo en Facebook 104 en este momento. En el 2016, que era cuando me tocaba tener los 40, no quería que me felicitara. Bueno, ya está, Esther, felicitara nadie. Y entonces, pues, cambié la fecha, la lié parda. Y bueno, esto es. Ya os lo conté. Rosy, te has hecho un fuet largo. Rosy, ¿qué ha pasado? Dice, como tú quieras o como te mande Marte. Yo participo. Y me ha gustado mucho esto de como te mande Marte. Así me gusta, Rosy, dice. Hoy día 1 de diciembre participo en el sorteo. ¡Que sí! ¡Que participas, Rosy! Dice Esther. También podrías sortear cajitas de esas para los amigurumis. Es que creo que solo me quedan 3. ¡No puedo sortear mucho! Solo me quedan 3. 3 y luego me quedan 2 derrotas. No puedo sortear una cosa rota. Haría feo. ¡Ay! Pues bien pensado. Si queréis, sorteo la caja. O si queréis, el sorteo que os venga dentro. ¡Uy! ¿Qué tengo dentro a Martina? ¿Qué te vas a quedar aquí? No, mujer, vente para aquí fuera. Oye, Martínica, esto
Es solo porque os enseño cómo he tejido a Martina, así pim pam, sin solo así, solo por Martina ya vale la pena que os apuntéis a la academia. Esto lo hemos sacado nosotras de nuestra imaginación, le hemos hecho unos pies distintos a la Martina original. Bueno, es que es una monada y además le hemos puesto nombre. Uy, le he enseñado las braguitas, así, le hemos puesto nombre. ¡Hala! Dicho esto, vamos a seguir. ¿Qué dices más, Rosy? Dice, ¿alguna de cartón que tenga ventanilla para que no se vean, para que se vean los muñecos? Estoy buscando cajas de... A ver, llevo tiempo intentando buscar cajas y de hecho me pueden personalizar una caja y no hay ningún problema. Pero claro, cuando les digo, ¿cuál es el mínimo, el pedido mínimo? Igual me dicen 10.000 cajas. Y dices, bueno, esto... 10.000 cajas, no puedo, y entonces tengo que ir a las cajas que ya vienen hechas, y las cajas que ya vienen hechas pues están pensadas, si son grandes. Esta, ¿ves? Esta me gusta bastante porque me hubiese gustado, ya os digo, un poquito, tres dedos más pequeña, ¿vale? Y entonces no las hacen así, las hacen tipo botellero, y las botellero me quedan demasiado estrechas. Yo creo, quiero esto, pero tres deditos más pequeño, o una mala, pues mira esto, pues esta, pues esta me gusta, lo que no sé cómo les va a llegar a las chiquetas, sobre todo las esquinas, si llegará muy pechuflado, apachurrada, de muy muy mal de aquí, de las esquinitas, sí, y no se verá bonita. Y claro, yo no... Es que esto, montar y desmontar una caja de estas, os lo prometo, es sencillo, no lo siguiente. Claro que una vez montada, está un poquito de desmontar, pero ahora no la puedo desmontar. No la puedo desmontar. No puedo. Pero lo que os decía, que montada ocupa... O sea, por montar esta caja, que os la envíe, ocupa demasiado, no me cabe dentro de las bolsas. Y si os la envío montada, es muy probable que, bueno, ya os digo, que quiero ver cómo llegan. Esta semana, yo os lo recuerdo, esta semana, si me hacéis pedidos de 5 ovillos, que son los que caben aquí, 5 ovillos como mínimo, el resto ya os lo pongo en bolsas normales y corrientes, eso os envío una, que solo para esto, pues si me hacéis pedidos de 5 ovillos, recibiréis una cajita, sí, solo así, y a cambio, a todas se lo digo, te pongo cajita, pero te pido un favor, a cambio, por favor, envíame fotos del resultado de cómo llega la cajita. De momento las dos chiquitas, porque total, lo he hecho hoy, ¿cuándo fue? Ayer y hoy. Pues es la... dos, ¿me entiendes? Pero sí, hoy, ¿qué día es? Hoy, martes. Pues sí, se me descongeló. Bueno, el lunes por la tarde creo que se descongeló. Es que se tiene que ir con cuidado. Y me han dicho que sí. Luego he pensado, a ver, Esther, estás pidiendo, por favor, que te hagan llegar fotos. Y luego he pensado, serás atontolinada, ¿y por qué no pides esto? Esto me voy a parar aquí. ¿Por qué no le pides a todo el mundo que reciba un pedido tuyo, que haga fotos y se lo enseñe y me las envíe? Y yo entonces, para subirlas a la web, para tener una sección, pues este es el pedido de tal y así le ha llegado a su casa, este es el pedido de tal y así le ha llegado a su casa, que solo pondré el nombre, pues este es el pedido de María y así le ha llegado a su casa, este es el pedido de no sé qué, y esto, reinas, me va a dar una prueba social muy interesante, y la gente, y más gente, creo que se va a animar a probar los sinfonías. ¡Sinfonía, sinfonía, ta-ca-ta! Reinas, todo esto lo estoy aprendiendo de leer libros y de ver de ver a gente importante, y del, claro, y del este, que me, de la Marta Emerson, todo esto es prueba social y es bonito, y es todo bonito, me gustó. Yo ya estoy, pues esto os lo voy a pedir a partir de ahora, como os hago un vídeo, y si no te importa, cuando te llegue el pedido, si le puedes hacer una foto y yo lo subiría, o bien a mis redes sociales, que no sé si subirlo a las redes sociales, o bien a la página web. Estoy dudando,
dudando, dudando. Bueno, ya está. Pues esto es uno, pero creo que, o sea, es que cuando ayer fue que se lo estaba hablando con Raquel, si no te importa, no sé, no sé cuántos, me harías una foto, y Raquel me dice, lo que quieras, mujer, solo faltaría, y uy, igual no les importa a todas, porque cuando recibes un pedido te hace ilusión, entonces, hacer una fotico, no lo sé, igual sí, oye, igual es pedir mucho, yo qué sé, venga, pues ya estoy. ¿Yo? Hay un dicho por aquí que os repito tropecientas mil veces que es el pedir no hace pobre. El pedir igual hace, te hacen caso. El demandar no fa pobre. Venga, Rosy, un besazo. Luego tenemos a Mariluz que se hace medio fuet. Dice, hubo una temporada en que hacía el enigmarios. ¡Ay! ¡Tú también sigues a Marius! ¡Uy! Os tengo que contar, claro. Esas son cosas que pasan. A ver, reinas de mis amores. Ay, calla que termino esto y luego os cuento lo del enigmarios. Dice una que hacía el enigmarios. Me enganchó una compañera de trabajo y teníamos un grupo de WhatsApp. ¡Oh, qué fuerte! Estabas enganchada de verdad. Yo hacía cuando trabajaba en un despacho. Hacía con una compañera, iba a buscar a una compañera, o sea, yo llegaba a la ciudad, pasaba por, como llevaba el niño a la escuela, de vuelta pasaba a recoger a una amiga y en ese momento, bueno, una amiga, una compañera de trabajo, y en este momento tenía la radio y saltaba el Enigmarius. ¡Oh! Y cada día a ver quién, a ver, no sé qué, y qué puede ser, y no sé qué. Saltaba el Enigmarius, también saltaba cuando llevaba el niño a la escuela. Lo hacen dos o tres veces, ¿verdad? Y entonces, a ver qué puede ser, no sé qué. Y hablábamos mucho del Enigmarios. No fuimos tan heavies de hacer un grupo de WhatsApp, pero sí hablamos de esto. Y al respecto del libro del Marius Serra, se me caducó. He dejado de. A ver. ¡Ah! Hablando de todo, ¿sabéis que se llamaba eBiblio? Ahora se llama Biblio Digital. ¡Ay, mirar! Este se me caduca. Caducidad de Mapasat. Pero es igual, ahora me he empezado El Secreto y ahora es que no me apetece seguir leyendo. ¿Por qué? Porque el libro del Marius Serra de dónde saco el tiempo, yo creía que en verdad me explicaría cómo se organiza y cómo es productivo Marius Serra, pero en lugar de esto, pues es una autobiografía explicada dentro de un marco de 24 horas y dice, pues a esta hora hago esto y te cuento una historia y luego cuando termina de contarte esta historia, bueno, y cuando termina de explicarte cómo aprovecha el tiempo en ese momento, hace una mini redacción, un cuento corto, no sé qué. Total que no es un libro de productividad. Y yo ahora no estoy para leer autobiografías, estoy libros de productividad. Y me he puesto con El Secreto, que de hecho también es un resumen de libro. Ayer me puse y ya tengo el 43%. Es una barbaridad, se lee súper rápido. O es que es pequeñito. Es un resumen. Este es interesante. El secreto, os voy a hablar del secreto. Os voy a hablar del secreto, que lo sepáis. Sí, este os voy a hablar. A grandes rasgos es lo que os conté. ¿Os acordáis? Esto ya os lo conté, que nuestro cerebro no entiende la palabra no cuando hay deseos. Yo esto ya os lo conté. Ya vamos a hablar más largo y tendido, pero él no entiende la palabra, o sea, cuando te dicen es tu cumpleaños o y dicen pide un deseo, tus deseos deben ser en positivo. Es decir, si tú dices no quiero enfermar, el cerebro, el no, no lo procesa, no, o sea, y piensa en enfermar. Entonces, si no, no funciona. Entonces, lo que tienes que pedir en tu deseo es quiero salud, en positivo siempre, quiero salud. Que no quiero tener deudas, no, 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 quiero cerrar todos mis frentes económicos. Es positivo, positivo. Siempre positivo, nunca negativo. Es que ya lo decía nuestro entrenador del Fútbol Club Barcelona, ese que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba ese entrenador? Nunca positivo.
Siempre negativo, decía. Pues no, pues al revés. Nunca negativo, siempre positivo. ¿Cómo se llamaba ese? Que era alemán. Alemán o... alemán. Tiene una cara de mala leche. Alemán, alemán. Ah, no me acuerdo. Cabeza cuadrada, no me acuerdo. Bueno, es igual. Venga, que sigo. Tutti frutti torreten... ¡Ay! Hoy ves otra palabra. Tutti frutti todoterreno. Muchas gracias, Mael. La lié parda, ves, hijas. Os dije, soy una... Es que fue muy bueno. Os dije, soy una tutti frutti. Y luego me puse a reír. Igual como me estoy riendo ahora, soy una tutti frutti, os dije. Madre del amor hermoso. Quería decir, soy una todoterreno. Pero bueno, ahora me lo ha puesto. Es que fue muy bueno eso. Hijas, ir viendo esto. Y, porque es que si no, es que os perdéis las risas máximas. Venga, Mirta, que es el último que leo. Estercita, no hay forma. ¿Cómo nos hace reír? Perdona, pero es que hasta cuando te lastimas nos haces la vida tan jocosa. Besos a ti y a las aguamigas. Reinas mías, me pinché 78 veces o 79. Reinas mías, es que esto es muy mal. Dice, yo comento... Marta Madrid. Dice, yo comento con sorteo sin él, siempre contigo. ¡Ay, qué bonita! Ya lo sé, Marta, de esto también tengo que hablar de vosotras. También tengo que hablar de esto y ahora sí me voy a parar. Me voy a parar muy mucho. ¿Por qué? Porque en marketing hay un dicho. Ya os sabéis que yo todo lo enlazo en el marketing, pero, Marta, me has venido muy bien. Porque en marketing... hay un dicho que es da, primero da y después pide, ¿vale? Pero primero da, primero ábrete y da, y, ¿vale? ¿Me entiendes? Esto es uno. Bueno, pues total, que es muy probable que muchas de vosotras veáis los vídeos y igual ponéis un corazón, pero yo los corazones... o sea, los me gustas en los vídeos, no veo quién los pone y no veo físicamente quién comenta, quién me sigue. Perdonad, vuelvo a empezar. No veo físicamente quién pone corazones o quién simplemente ve el vídeo, no veo quién está suscrito, pero sí veo quién comenta. Por lo tanto, para mí, mis chiquetas, mis las de verdad, son todas vosotras que estáis comentando, ¿vale? Y a vosotros os tengo el nombre puesto, sé quién soy, sé no sé qué. Y si alguna de vosotras algún día me pide un favor, oye, Esther, estoy desesperada, estoy buscando un cerdito con estas características, a ver si me lo puedes encontrar. Pues como es mi amiga, porque siempre me está dando feedback, me está hablando y me responde a la cartita de los lunes, me hace comentarios, no sé qué, y yo la conozco a ella, por ella, si puedo perder media hora de mi tiempo. Pero personas que no me conocen de... o sea, que no las conozco de nada, no las tengo identificadas, es muy probable que sí me quieran con locura porque ven mis vídeos, pero es que yo no sé quién son. De hecho, a Marta no la conozco, a Miren no la conozco, a Mariluz sí que la conozco, y a Pepi también la conozco porque las vi el día que me fui a Barcelona, ¿vale? Pero me refiero a que sí que las conozco, que son mis chiquetas, reinas mías. Yo a Pilar la conozco porque... pues que no la he visto nunca, pero es que la quiero con toda mi alma. Porque nos hablamos por teléfono. Oye, primero nos hablamos por teléfono. Oye, Esther, quiero estas lanitas, no sé qué, me gusta mucho lo que haces, no sé qué, no sé cuánto. Oye, y hubo una conexión, sobre todo, oye, cuando habla... bueno, no me quiero poner tontilla con esto, porque ponía las manos libres y hablábamos con Concha, y además como tiene un niño de la misma edad que el mío. Bueno, reinas, pues esto es que yo las conozco. ¿Por qué? Porque me dais... pero me recibo cada día, es que no os quiero engañar, recibo cada día 4 o 5 correos electrónicos donde me dicen, hola Esther, ¿tienes esto?
¿Me pasas el patrón de esto? Y, ostras, ¿puedes tejer esto en tu canal? Y yo, pero si no te conozco de nada. No te conozco de nada, no sé quién eres. Preséntate. Hola Esther, te admiro, te sigo desde hace mucho tiempo. ¿Puedes pasarme esto? Y pues, me alegro mucho, pero yo te conozco. Vale. Pues no me hacéis buen marketing. Las que me pedís, sí. Así, porque es el primer feedback que tenéis conmigo, y dentro del primer feedback que tenéis conmigo, por muy larga que sea la carta, me pedís algo, pues no. Pues no, pues no. Y ahora, esperaos un momento, me ha gustado mucho lo que... A ver, no voy, esto no va. Me ha gustado mucho, mucho lo que ha dicho Marta, y entonces me ha... Esta Marta dice, yo comento con sorteo o sin él, siempre contigo. Oye, pues en el momento en que Marta no encuentre un patrón, si me envía un mensajito, le diré, hostia Marta, te lo busco. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Tengo el Facebook así de mensajes privados. ¿Tienes esto? ¿Y a ti qué te importa si lo tengo o no lo tengo? ¿Vale? Pues... darme para que yo os pueda dar, haceros de la comunidad, sed realmente partícipes y hablar y que yo os conozca, que os tenga la cara puesta. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Y bueno, ahora ya está, ya os he pegado la bronca. Pero se entiende lo que digo. Es que luego el otro día está mi marido por mi lado y me dice, Esther, acabas de borrar un mensaje importante. Y yo tiro hacia atrás en los correos electrónicos y era una chiqueta, no sé quién. Hola, mi nieto necesita un león. ¿Me puedes enviar patrones? Y yo, ¿qué te piden patrones? El marido, como preocupado, oye, que te has confundido, que no es publicidad, que esta señora te pide. A ver, yo esta señora no la conozco de nada, me sabe muy mal, pero no, si tuviese que hacer todo lo que me pedís, no tendría tiempo, y además una persona tiene que comer. Eso es de cajón. Es de cajón, y por lo tanto yo dedico un tiempo muy importante a daros, porque os estoy dando cada día una hora de mi vida, esto de gratis, sin pediros nada a cambio. Además os pego unas broncas, y dice, bueno, hijas, esto como mínimo, más otra hora que me cuesta editar y subir el vídeo, más os estoy dando a muchas de vosotras que me pedís patrones, que tengo, bueno, vale, esto es fácil, no sé qué, a ella la conozco, venga, se lo hago, yo os regalo un montón de horas, pero no puedo vivir del aire. En el momento en que no me falte la comida y el techo y todo esto, entonces ya vale, pues mira, tira que te va, puedo dedicarme a esto, puedo dedicarme profesionalmente a enviar patrones a todo el mundo o a tejer todo lo que me piden. Pero se tiene que tener en cuenta esto, reinas. Quererme mucho, lo siento. Ahora me ha venido así, un ramalazo, y se ha pegado la bronca. Espero que no suene mucho a bronca. Pero ya está, ya paro. Hasta luego, adiós. Quererme mucho igualmente. ¡Ahora! ¡Os pido que me queráis! Os lo podéis creer como soy. Bueno, quererme mucho, hijas. O sea, sí, es que lo he visto. Cuando Marta me ha dicho contigo siempre, digo, es que Marta, es verdad, conmigo siempre, y Marta me da. Si en algún momento Marta necesita, oye, yo también voy a valorar, a ver si Marta me pide aquí un viaje a las Islas Maldivas. Marta, no te pases, ¿vale? Pero lo que esté en mi mano, porque a Marta la conozco, porque Marta forma parte de mi comunidad, igual como todas las chiquetas que he leído hoy, todas vosotras, no solo me sugerís, me ayudáis, hacéis crecer el canal, todas las chiquetas que me han contestado, el turco, el alemán, el otro cuál era, el ruso, este me gusta, este no sé qué, estáis haciendo crecer el canal, estáis dándole suquillo, vidilla, ¿me entendéis? Pues esto es lo que quiero. Y ya está, dicho esto, os quiero mucho, mundo entero, parte del extranjero,
Y no lo apliquéis solo conmigo. Todas las youtuberas o todas las instagrameras que os gusten, decírselo, hacérselo saber. A ver, ¿no me entendéis? Sí, para que forméis, o sea, para que os vayan sonando, para que decía, para que eso está, para que cuando esta moza vea vuestros comentarios, le hagan tilín de, ¡ay, esta moza sí que me suena! ¡Ay, sí que sé quién es! Y yo de hecho lo hago, yo a Marta Emerson le comento a Euge Oller, comento a Luis Ramos, comento a Luzu, también comento en Luzu Games. Sí, reinas, yo comento. ¿En quién más comento? Para que les tenga, sobre todo a Hermo Benito. A Hermo Benito comentó bastante porque me gusta mucho su contenido y nos ayuda mucho. No, no os lo paso a vosotros este contenido porque es contenido bastante muy, muy en profundidad y este no es tan de crecimiento personal ni todas estas cosas, pero comentar, ni que sea hola, buenos días, o lo que hace nuestra Alejandra, o lo que hace nuestra Lourdes, que cada día me dicen hola, buenos días, y ya está. Alejandra lleva saludándome, dándome los buenos días, dándome las buenas tardes desde el vídeo 1. Es que era matemático, era Alejandra y Eli. Eli, comentarios un poquito más largos y Alejandra simplemente buenos días, aquí estoy, aquí te tengo, me voy a la calle ya, no sé, ya está, una frasecita, buenos días, y Eli, reinas, es que Alejandra y Eli están aquí desde hace 3 años y me quiere, bueno, y las quiero y me quiere, no las conozco, no. No sé qué. A ver, sí que cara tienen porque le he visto fotos a Eli. Alejandra, no te he visto nunca ninguna foto, muy mal. Sí, pero de fotos, a Eli sí, a Eli le he visto fotos, pero, oye, ¿cómo no las voy a querer si hace 3 años que cada día nos hablamos? ¿Me entiendes? Ya está, ya paro. Uy, lo tenía que soltar. Es que claro, luego me sabe mal, pero borro los mensajes o no contesto. Es que en Facebook os lo prometo, igual tengo 200, es que nos quiero engañar. Ahora me lo han cambiado esto del Facebook, igual no sé llegar, pero Business Suite, que es lo del Facebook. Os voy a leer todos los comentarios que tengo por leer, más todos los que me he leído. A ver si se abre. Saca. Comentarios, dice más de 20 no leídos. Más de 20. Ay, no dice la cantidad. No dice la cantidad, pero bueno. No dice la cantidad, ¿eh? Dice más de 20. Ay, se ha parado. Todo esto son comentarios que tengo pendientes de leer. Evidentemente, ¿vosotros creéis que yo puedo contestar? Para. Que yo puedo contestar todo esto. No me llega. No. Se ha parado otra vez. Es que no puedo contestar todo esto. Imposible. Imposible. Y todo esto son mensajes, ¿eh? Es que es muy heavy. Mira, Business Suite. 76. 76. Y antes, y si alguno se habrá abierto, porque antes ponía 99, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Pues, lo siento, no me llega, no me da la vida. 76, ¿y esto qué hace desde el domingo que no abro? Pero muchos los abro y los tiro. Es que, ¿me entendéis? 76 comentarios en Facebook. En comentarios, ¿no? ¡Mensajes privados! Es que... Pidiendo. Muchos, no, muchos... Ahora también tengo que deciros la verdad, ¿eh? Muchos son de felicidades, apoyo, de muchísimos son de apoyo. Pero no me da la vida para contestarlos todos, reinas. Solo que ocupe un minuto, ya son 76 minutos, ya es más de una hora. Yo no puedo, una hora cada... Esto no lo he abierto desde el domingo y hoy es martes. No, no me llega, media hora cada día contestando comentarios. No, no puedo, no puedo, no, no, no. Ya está, os quiero un montón. Y diréis, hala, pero si solo es media hora. Sí, pero esta moza que os habla es autónoma.
Y las horas son las que son. Necesito. ¡Ya está! No me voy a enrollar más. Menuda chapa que os he pegado. Espero que me entendáis. Y si no me entendéis, ya está hecho. Os quiero mucho, el mundo entero, aparte del extranjero, y muchísimas gracias a todas las chiquitas que me comentáis. Esta es la solución, la resolución. Os quiero un mogollón. Disfrutad, mis reinas, y aparte, es una pesada. ¡Hasta luego!